Arrancan los competidores. La partida es un poco mala para el 13. El ejemplar Dapperman tiene problemas. Su jinete Charlie Márquez y se quedó en el último lugar. Salta rápidamente el Dulce a tomar el primer lugar. Ataca por la parte central de la cancha. El ejemplar Batis de Boy. Junto a él viene apareciendo el ejemplar Kailu Cole. Luego viene quedándose el número 4, Kulman Cletus. Trata de meterse en la pelea Always Forgiven junto al número 2, Kosher Contra, dejando en los últimos lugares al 3, Dapperman, que partió mal. Y el número 2, Kosher Contra, ahora que se queda en el último lugar. 23-4. El parcial para los primeros 400 metros. Domina el Dulce. Ataca el favorito Kailu Cott. Está en el segundo solamente medio cuerpo. En el tercero por dentro aparece Kulman Cletus. En el cuarto por la parte central de la cancha, Batis de Boy. Junto a él viene apareciendo Always Forgiving. En el sexto trata de meterse en la pelea Kosher Contrat. Y el 3, Dapperman, está en el último. Cuando van a ingresar ya a la recta final del aro, el par domina Kailu Cott. Ataca el Dulce por la parte interna y trata de meterse en la pelea Batis de Boy. Otro que mejora bastante es Kosher Contra. Por la parte externa domina Kailu Cott con Trevor McCarthy. Ataca por fuera Kosher Contra contra el puntero. Este viene duro. Se defiende en la punta Kailu Cott. Kosher Contra contra el puntero. Está a cuerpo y medio, pero tarde. Les va a ganar Kailu Cott. Ganó Kailu Cott. Segundo Kosher Contra. Tercero para Always Forgiven. Cuarto para Batis de Boy.